En derecho hay una institución muy importante que se llama el interés actual. Se dice que hay interés actual cuando las decisiones que se tienen que tomar tienen vigencia y coinciden con el momento en que se está procesalmente tramitando cualquier gestión, y por contrario censo, hay falta de interés actual cuando precisamente las decisiones carecen ya de importancia. Si nosotros conocemos esta moción de revisión para que la sesión del día de hoy no se prolongue, si la conocemos el día de mañana ya carece de interés actual, porque ya transcurrió el día lunes 14, que era el día que este plenario aprobó para prorrogar la sesión en su primera parte. Eso quiere decir que el no conocerla de inmediato estaría hecho dándola por rechazada, porque la moción carece de interés actual si se ve el día de mañana, porque no se puede hacer retroactivamente, no podríamos devolvernos al lunes para poder continuar con la primera parte de la sesión. Desde ese punto de vista, la presidencia considera que el conocer la moción es un acto ininterrumpido, porque la moción fue aprobada y la voluntad del pleno en los 38 votos que se manifestaron fue si queremos continuar esta sesión y extenderla el día de hoy. Consecuentemente, teniendo aquellos que se oponen a la decisión la posibilidad de presentar una moción de revisión, la presidencia acepta la revisión, pero para que se conozca de inmediato, para que pueda tener efectos el acuerdo que tomó el plenario en caso de que se ratifique en la moción de revisión. Por supuesto, esto no constituye precedente para ningún otro caso, ni estamos sentando jurisprudencia para casos futuros. Estamos analizando un caso específico y particular, que es que la moción del día de hoy se presentó y se empezó a conocer de esa manera. Es más, incluso para que consten actas, la apertura por parte de la presidencia, les he de manifestar que incluso si ustedes van a leer el acta el día de mañana, se van a dar cuenta cómo el presidente dice que le pide a la segunda secretaria proceda a darle la lectura y la explicación al informe de consultas de constitucionalidad. Es más, la presidencia ya entró a conocer el tema del expediente conforme a la moción que había sido presentada. La moción llegó a la mesa y suspendí el conocimiento para conocer la moción, lo cual demuestra que efectivamente ya le habíamos dado continuidad a la sesión y ya de hecho habíamos entrado a conocer el tema de la consulta de constitucionalidad. Si la presidencia hubiera rechazado la moción de revisión, podría haber sido catalogada la posición de la presidencia como una posición ligera o absolutamente déspota de no haber permitido que se revisara la votación. Pero con un proceso o con un espíritu de dar participación y promover la discusión, la presidencia aceptó que se conociera la moción de revisión, lo cual, como les digo, quiere decir que no está la presidencia violando el mandato reglamentario de que a las 16 horas pasemos a la segunda parte de la sesión, porque de hecho ya estábamos conociendo el informe de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad. Lo pueden ver el día de mañana cuando reciban el acta, en donde la presidencia dice: le ruego a la señora segunda secretaria proceda a darle lectura o explicación al informe de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad. Aquí, por otro lado, compañeras y compañeros, nosotros tenemos que entender que cuando hay una manifestación de 38 diputados para ver un expediente que ha sido tan polémico y en el que muchos tenemos interés de que se resuelva, y me incluyo porque yo he sido una de las personas que ha creído en el tema del maltrato, de legislar contra el maltrato animal, por supuesto que también tenemos que ir buscando interpretaciones que permitan que la Asamblea camine. Si nosotros buscamos en cada una de las decisiones que tomamos los argumentos para paralizar este órgano legislativo, los vamos a encontrar, porque siempre se encuentra una excusa legal o reglamentaria para que las cosas no caminen. Y debemos de interpretar las normas de forma tal que esta Asamblea pueda caminar, sobre todo cuando ha habido un mandato tan claro, en donde prácticamente, si la matemática no me falla, el 80% de los diputados presentes votaron a favor de que continuáramos con la sesión. El 80% de los diputados presentes dijeron: queremos seguir viendo el tema de la consulta de constitucionalidad. Y ante una manifestación de ese tipo, por supuesto, nosotros debemos de promover que el órgano continúe y siga con su trámite. Le repito, y muy importante, aquí no estamos sentando ningún precedente. Aquí lo que estaba era una discusión que ya había iniciado en el tema de consulta de constitucionalidad. La presidencia, de manera respetuosa, para no violar derechos, permitió conocer la apelación, aun cuando ya habíamos entrado al tema, porque cuando lo puse en discusión la moción no había llegado. Pero bueno,
el tema ya se había iniciado y por lo tanto considero que es válido que continuemos con el transcurso de la sesión, aún después de las 16 horas, conociendo la moción de revisión que fue presentada. Si este plenario revoca la decisión de prorrogar la primera parte, cosa que puede hacer, podríamos entonces de inmediato entrar a la segunda parte. Por lo demás, la presidencia pondrá en discusión el proyecto de presupuesto ordinario en algún momento de la sesión del día de hoy. Por esa razón, con el debido respeto, le pido a las compañeras y compañeros diputados de mantener la decisión tomada por la presidencia. No estamos sentando una jurisprudencia, no estamos sentando un precedente, no estamos cambiando reglas, estamos manifestando la voluntad del 80% de los diputados presentes de que quieren o queremos que se pueda discutir el tema de maltrato animal y de la comisión, de la consulta de constitucionalidad sobre maltrato animal que está en el expediente legislativo, y no vamos a violar el reglamento porque en su momento entraremos a la discusión y continuaremos con la discusión del presupuesto ordinario de la República. Por eso doy por terminada mi argumentación.